Los flamantes campeones del Panamericano Juvenil de Ciclismo de Cochabamba, Bolivia, continúan con su preparación rumbo al Campeonato Élite de México. Bueno, o sea, literalmente es así porque el nivel ya es muy duro. Nos toparemos con gente que ya tiene 28, 30 años tal vez. También que han corrido mucho más que nosotros y literalmente es para más una experiencia. Los entrenamientos son exigentes en el velódromo de la capital bajo el mando del entrenador cubano Agustín Lorenzo. Estamos haciendo la preparación con vista a lo que vamos a participar ahí, un campeonato de pista única y exclusivamente. Entonces estamos dando los toques finales en lo que es afinando la pista, trabajando un poquito la velocidad, un poquito la resistencia a la velocidad. Teniendo en cuenta que la pista de Agua Caliente es una pista de la más rápida de América, una pista de 250 de madera, techada, caliente por dentro, que eso es lo que la diferencia de la pista de Cochabamba, que es rápida también, pero es fría por dentro. Una de las nuevas figuras del ciclismo de pista del país es Génesis Lozano de Galápagos. Ella se ha destacado a nivel internacional, a pesar de no contar con un velódromo en su provincia. Cuando yo vivo no estoy acostumbrada a entrenar directamente un velódromo, porque no cuento con uno. Vengo acá y tengo que poner al 100% porque cada día aquí hay que aprovecharlo. Un día que no hagas nada, lo pierdes por completo. El Campeonato Panamericano Élite de Pista se cumplirá en México entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre.